Venezuela tiene una profunda crisis, yo no la veo recuperable. Mire, Venezuela recibió el año pasado gran cantidad de remesas, no se sabe cuántas, pero por ejemplo las ciudades colombianas de frontera son un termómetro. Ya los ciudadanos venezolanos que venían a comprar a Cúcuta no compraban en bolívar, la moneda venezolana, sino en dólares. Esos venezolanos que vienen del extranjero tirando dólares a sus familias en Venezuela han ayudado muchísimo a que esas familias sobrevivan. Eso se pierde. Por supuesto, un país como Colombia este año también va a perder 6.700 millones de dólares de remesas que tuvo el año pasado. Pero en Colombia nos podemos recuperar. ¿Qué va a hacer Venezuela sin esas remesas? Venezuela, esa dictadura estaba viviendo de las remesas, dos de los restos de petróleo, el país con mar, el segundo país del mundo en reservas de petróleo y no tiene gasolina. Tres, ha estado viviendo del oro. Cuatro, ha estado viviendo del narcotráfico. O sea que es una crisis agravada con mucha casi imposibilidad de recuperación a no ser que cambien el sistema. Colombia tiene la crisis de la pandemia, pero tiene todas las posibilidades de recuperación.